Dos menores fueron capturados cuando se encontraban peleando en la zona del Coliseo. Los estudiantes agredieron a integrantes de la policía. Un accidente ocurrió este miércoles en la carrera décima con calle novena. En el foro organizado por Unisan Hill se destacó la asistencia y la calidad de las respuestas de los interrogados, dice coordinadora del evento. Directivo de la campaña a la alcaldía de San Gil por el partido de la U se adhirió públicamente a la campaña de Álvaro Josué Agón Martínez. Ecodesafío, regatas, festival gastronómico, pareja de verano, festival de orquestas, entre otras actividades, harán parte del festival de verano. En la carrera séptima, calles 14 y 15, hay dos obstáculos que impiden normal paso peatonal. Ese es el tema del aguijón de hoy. El candidato Marco Antonio Velázquez entabló denuncia ante los entes de control por negativa para realizar perifoneo en el municipio. Terminaron las obras de empedrado en la calle 14, carrera séptima y octava. La inversión total fue de 90 millones de pesos. Más de 50 actos provenientes del sur de Santander, Chiquinquirá y Yopal participaron en novena versión de la canción en inglés de Unisan Hill. Con satisfacción y agrado, los músicos angileños representarán a San Gil en un certamen musical de OIBA Santander. Autoridades iniciaron controles en los colegios de San Gil para evitar porte de armas, estupefacientes y delitos entre los adolescentes. 12 serpientes han sido recuperadas por la caza en la provincia. La autoridad recomienda no agredir a los animales hallados. En los deportes, del Estadio Municipal de Villanueva Tarasio Girardot de Medellín, se trasladará el joven Oscar Darío Hernández, quien fue llamado a integrar las divisiones menores de Atlético Nacional.